Señora. Baje esa hacha, por favor. ¿Quién es usted? ¿Se siente mejor? Bonita hacha. ¿Suya? Por supuesto. Llorando por ahí tomando lo que no es mío. Pero sigue irrumpiendo en propiedades ajenas. Usted no sabe. Reconozco que me tiene intrigada. ¿Me va a seguir apuntando? Se le va a cansar el brazo. Querida, aguanté a mi marido por más de 30 años. ¿Divorciada? Viuda. Enhorabuena. Usted me agrada. Margarita Doria, bueno, para los allegados soy Margot. Penélope Marris, viuda del barón de Trocadero. ¿Una baronesa? ¡Qué honor! Ayanté, madame. Gracias. Con permiso. ¿Insiste? Una mujer tiene que hacer lo que tiene que hacer. Una venganza. Soy toda oídos. Es una historia muy larga, no creo que tenga tiempo de contársela, por favor. Perdón. Si necesita un estímulo. Volvimos a ver. ¡Qué fea! Quiero que sufra. Ese hombre nos destruyó la vida. ¿A usted también? Usted se me parece a alguien. A una muchacha que conocí hace años. Trabajamos un tiempo juntas en una casa de cita. ¿Sabe algo de ella? No. Una noche desapareció en un callejón oscuro. Nunca más la vi. No fuimos grandes amigas, pero era como inocente.
¿Recuerdas su nombre? No, su verdadero nombre no. Pero todas le decíamos Nina. Nina. ¡Ay, Dios nos cría! Esta oportunidad amerita un trago. ¡Ay, Nina! ¿Coña? Para no perder la costumbre. Nunca he podido negarme a los placeres, a ninguno de ellos. Tú te mantienes muy bien. Modestia aparte, esa es la única virtud que la vida me dio. Las otras las fui adquiriendo por el camino, poco a poco. Acostumbrada a venderme a los hombres, me vendía uno, al mejor postor. Pero felices, nunca fuimos. ¿No lo amaste? Ay, querida, qué mujer cuerda y apasionada puede amar a un hombre bueno. Es verdad. Pues yo sigo en nuestro negocio, ¿sí? Gracias a eso he podido criar a mis 5 hijos. ¿5? Sí, cada uno de un padre diferente. Hoy en día soy la dueña de una alegre y popular casa de citas. La Santa Sede, con C. C. ¿Coñal? Oh, no. ¿Usted sabe qué es lo peor que hacen los hombres? Planchar. Subestimarnos. Destruirlo no es suficiente. Vamos a darle candela. Querida, hay muchas maneras de vengarse. Amor, ¿puedes venir un momento? Dime qué te parece. Me encanta. En serio. Quiero saber tu opinión, dime. Es demasiado raro. No creo que vaya a gustar. Tienes razón. No me hagas caso. ¡Qué hijo de puta! Los grandes pintores copian, pero los genios roban. Señora, los caballeros del Museo de Nueva York ya están aquí. Perfecto. Hágalos pasar. Yo tú me quedo con él y le digo a la gente lo que ese cabrón me hizo. ¿Ah, sí? ¿Y quién me lo va a creer a estas alturas? Algo yo tengo que sacarle. Y por fin, ¿cuánto es que me toca a mí?
Ha 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 ha!